Hola de nuevo, bienvenidos a la cuarta galería de la exposición que he titulado Estética Futurista y Liberación Social. El futurismo es una modalidad de crítica intempestiva del presente, que tiene una larga y prolífica trayectoria, que va desde la utopía de Tomás Moro en el siglo XVI, pasando por la literatura de ficción de Julio Verne, propia del siglo XIX, hasta la famosa cinta Metrópolis de 1927 o la reciente saga Star Wars. Sin embargo, hoy en día, entrados en los años 20 del siglo XXI, la potencia crítica del futurismo no es un motivo recurrente. Tal vez debido a la crisis ambiental, las atrocidades de las guerras imperialistas por el control del petróleo o los nefastos resultados que han traído para la humanidad tanto las pruebas atómicas con fines persuasivos como el genocida uso militar de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Sea como sea, todo parece indicar que culturalmente, en nuestra época, el futuro no es propiamente el lugar de la utopía, más bien es un lugar distópico, que en el mejor de los casos avizoramos a la manera de algo incierto o en el peor de ellos como una situación apocalíptica. Tal sensación contemporánea se intensifica de forma inusitada con la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en el contexto de la Revolución Rusa las cosas eran de otra forma, porque la valoración positiva del futuro era la base de la utopía. En este escenario tan diferente al nuestro, el futurismo suponía una renuncia explícita a la exaltación de la tradición, que había servido para justificar las monarquías que en gran medida se derrumbaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. También la tradición era el fundamento sagrado de la explotación, el patriarcado y la desigualdad social. En este sentido, el futurismo buscaba abrir la experiencia histórica a la posibilidad de lo imprevisto, a las fuerzas plásticas e imaginativas de la novedad. En esta galería encontraremos diferentes usos del futurismo que apuntan a la concreción material de una sociedad libre. Con estos motivos se buscaba dar credibilidad a la utopía y destacar los significativos avances de la revolución. En el cartel de 1929, diseñado por los hermanos Stemberg para la película Zep, vemos un vehículo volador. El diseño aerodinámico, el mecanismo de propulsión y los soportes para el aterrizaje de este vehículo otorgan credibilidad a una forma de vida inusitada que podía llegar a concretarse en poco tiempo, dejando de lado los códigos autocráticos de la tradición y la obediencia que legitimaban el régimen zarista. De igual forma, en un cartel elaborado por los mismos artistas para la película El hombre de la cámara, también estrenada en 1929, encontramos un motivo que hoy llamaríamos posthumanista, en el que el dualismo entre humanidad y naturaleza queda superado por la técnica. Vemos cómo el cuerpo se integra a la cámara de cine y la cámara de cine a los órganos del cuerpo. El ojo y las piernas son parte del mismo artefacto óptico. Así el futurismo expresa una subversión del orden metafísico de los entes y deja abierta la posibilidad a lo insospechado. Tal vez porque la potencia vital del arte pasa por la acción política.